Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en invierno a la serie 46 en Forza Horizon 4 y vamos a ver. Bueno, ya hemos llegado a lo que sea de bonificación de temporada de invierno al 50%, pues será un bambalina. Ah, no, un ATS GT del 18. Vale, bien, pues gracias. Menos mal que no un bambalina, que no, ni siquiera había mirado. Vale, bien. Lo que sí, cuando lleguemos al 50% en la otra de la serie, sí será un bambalinas, en fin, menudencias, menudencias. Vamos a ver si hacemos el evento este que se llama mezcla de monstruos. Nos da un Ford F-150 de Verti Design. Vamos a ir en cross country, por lo que veo ahí circuito pone ahí, pero será también alguno que sea de punto a punto, o a lo mejor son los tres de circuito, no lo sé. Y hoy va, wow, monstruo de rally en S1-900, madre mía. En invierno, monstruo de rally S1-900 en cross country. La locura, chicos. Vámonos aquí. Esto es la locura. Vale. La locura en S1-900, madre mía. Mucha gente vino a presenciar este evento de invierno. ¡Vale, es un espectáculo! Son circuitos. No, ahí hay uno de punta a punta, ¿no? Eso es lo de antes que he añadido. Es uno 900. No me acuerdo si cuando he usado yo este coche. Si lo he usado, si iba bien o mal. No me acuerdo, tío. Y esto es tan loco. Esto es tan loquito. Son los propios, pero están locos, perdidos. Están locos, perdidos, tío. Tío. El Opel Manta. Opel Manta y el, este también, pero está también loco perdido. Este está loco perdido. Aquí están, están todos loco perdido, chicos. Yo no sé cuál usar. ¿Cuál no está loco perdido aquí, Nico? Chico, ¿cuál no está aquí loco perdido? No sé cuál usar, de verdad. Este está bien, este es buen coche para todo. Pero y tengo ganas de usar este. El Manta ya sé que se portó muy bien en una prueba colaborativa que pude usarlo, pero ¿por qué no? O este tampoco. ¿Cómo irá este? Este también lo usaron en otra prueba colaborativa, pero no tengo idea. ¿Probamos? Tengo buenas sensaciones con el 208 ese también. Vamos, y el Manta sé que sí, pero en nieve no sé cómo irán estos coches. Toca, espérate, que quiero ver yo cómo va esto. Yo quiero un experto. No quiero crédito. No sé cómo va este coche ahora mismo, no me acuerdo, pero si tiene eso es porque lo usaron en una prueba volativa. Lo que no sé es cómo se me dio. De momento mal. Quita, uy, no veo, ni torta. No, no, vale, gracias por quitarme los palos de eso de en medio. Cuarto ya. Se me va mucho el coche, ¿eh? Se me va a horrores, Se me va a horrores. Verán los puntos de control. No, ahí me he hartado. Ahí me he hartado. Cuidado, cuidado. Uf, con patina. Me he hartado de punto de control. Casi me lo paso. Ey, como que. Ándale. No, sí le he dado, Hombre, claro. Como se, no se ve, yo he arriesgado mucho de más. Tú, hostia, es que claro, ese es un cochazo. Muy rápido ese coche. Tú otra vez, me ha pasado. Me han pasado dos. Vale, venga. No pasa nada. Vale, no pasa nada. No puedo permitir eso, Ya se ha pasado la tontería. No, hombre, por no darle. Me han descarrilado. Madre mía, Ahora sí. Me ha hecho medio bien. Ahora mal. Ahora bien. Gracias por arrimarme el hombro. Me estoy regando mucho, chico. Uy. Es que esto no. Se va mucho, Tengo puesto control de tracción en esta vida, que debería haberlo quitado, creo. Bueno, da igual. Déjate de tontería, Bartolo. Otra vez te van a adelantar. No puedes permitir eso, Que entonces te ganan siempre
en la última carrera, en la última vuelta, va a perder. Y guay, ya me saco un montón. ¡Ay, guay! Y eso que estamos en nivel experto. Y me deja oportunidad, porque cuando salta pierde tiempo. Que sea otra. O menos mal que ha perdido tiempo, macho, ¿no? Uy, 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 es que ahí se me pega mucho bote, chico, y no me hago a él. Por eso pierdo tiempo. Por bien que voy siempre por aquí. Ahora daré mal. Uy, se me ha ido el coche otra vez. ¿A qué me la paso? Estoy rozando la masacre, ¿eh? Rozando la tragedia. Voy. Me parece que se han calmado, ¿no? Están ahí esperando que yo falle aquí y seguro que fallo. No, parece que no. Uy, sí, fallo, ¿eh? Se me va mucho el coche este. Bueno, en la más fácil y casi la cago. Y en experto nada más. Puf, la que me espera. En la siguiente, la que me espera, se va mucho el coche, ¿eh? Esto es para DIR. Este coche es para DIR. Mal, ¿eh? Para DIR, pero en... sin salto ni historia. Y ya está. No hay más que decir. ¿Qué hago? Me quedo mirando. ¿Pero quién va a dar el botón por mí? Si no se va a Rueda de Nieve y nada, ¿no? Ay. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿A quién se le ocurre usar un coche de Dirt Racing para cross country? Más que a Bartolo, ¿veréis? ¿Y vosotros? ¿Comprendéis? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Que me vaya al patio de butaca. Ah, quiero morir. No quiero morir, bueno, mejor dicho. No te gires. Pues aquí no correcto nada. No tiene rueda de... Y me, pues, ya estamos con el Ford RS esto asqueroso. Lo tengo asco, ¿eh? De verdad lo tengo asco, menos para mi zona de velocidad cuando lo uso. Pero tengo asco, chicos. Tengo asco. Un asco inhumano. Uy. Un asco, pero asco. No se cubre. Innatural. Innato. Yo qué sé. Déjame en paz. Tengo asco. Ya está. ¿Dónde hay que tirar? Yo ya no veo más que los coches que están aquí. Delante de mí. No. Te voy a estorbar. Intenta estorbarte. Como pueda. ¿Dónde hay que tirar ahora? Ahora me adelantan. Porque son más rápido, pasan como centellas, centollos. Y yo me estoy con pie de plomo porque voy primero y no quiero salirme de mi carrera, de mi línea de tiro. Yo no sé, déjame en paz. No me paré ahí. Uy. ¿Por qué voy dando las piedras? ¿Alguien me quiere decir por qué voy dando las piedras a todo lo que hay? Bueno, ahora el pico ese que también para perder velocidad. Uy. Qué agobio, ¿no? Menos mal nivel experto, que si no. Bueno. Qué bien van los RS200 esto cuando los llevan otros, ¿eh? Fuera. Un nivel más. Falta una cuando llegamos. ¿Dónde estás tú? La última. Y nos vamos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí. Oigo. En los jardines. Bueno, verás qué locura. Madre mía. Esto es más técnico todavía. Esto es para los RS200. Pone que tengo puesta ruta de nieve. ¿Y dónde están? ¿Y los pinchos?
Como no me tomo cerveza, no me dan pinchos. Bueno, pues sean ruedas de nieve, yo qué sé, pero que se va mucho el coche. Este es más para ir. Bueno, esta carrera es prácticamente dirt. Bueno, es que algún salto hay también, desde luego. Y algún roce que hace el cariño, y algún cariño que hace el roce. Pero... cuidado, 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 cuidado. Que también hay pilares de eso. No, se va, que se va de la puñera, macho. Uy. No, tú aquí. Ahí, vale. Le quería dejar encallejonado. Si hubiera seguido empujándome, habría intentado encallejonarle ahí contra algún pico de eso, algún pilar. Pero luego se ha quedado tranquilo. Se ha tranquilizado el amigo. No me gusta estos saltos, ¿eh? Nada de nada. Pues voy a salir. Voy a ir mi historia de para no dormir. Y la voy a liar. Me conozco, si yo no me conozco, chicos. Y como es malo conocerse a uno mismo, peor todavía. Pues ya sé lo que voy a hacer. El muñeco de nieve. Vale, gracias. Sumamos. Cuidado, que vas solo y no tienes por qué arriesgar ahí a irte fuera de esto. Y aquí tampoco. Va. Muy mal. Cuidado. ¿Qué os ha hecho ahí? Madre mía, es que este gira muy bien. El coche este está bien. Gira de más para lo que yo quiero. Esta sí está bien. Salta, hombre, que me olvida tú ahí. Si se han... Aquí digo que se le da mal a esos coches. A ti no es que se te dé muy bien, pero bueno. Después de lo que he sufrido... No. Siempre tengo que buscarle yo la vuelta aquí a... No, ¿a dónde le he dado? No le he dado al muñeco, me va a echar de menos. Ah, sí, le he dado. Porque me le he dado en la mano. Es un dedo, le he roto un dedo, creo. La nariz, ¿no? ¿Cómo se llama el de Frozen? El muñeco, no me acuerdo. Perico de palote, ¿no? Pues es otro parecido. Mira ahí. Oye, es que se están acercando. Bartolo. Bartolo, despierta. Tierra llamando a Bartolo. Tierra llamando a Bartolo. Cambio. Para cambiar. No va a cambiar la vida, Bartolo. Venga. Pues ya está, chicos. Esta ha sido fácil, porque la otra... Madre mía, qué mal lo he pasado. Y bien, me lo he pasado. Vale, pues ya está. Mezcla de monstruo... Monstruoseada. Yo que sé qué palabra me he inventado. El Ford F-150 de Vertex Design desbloqueado. Un Monster Truck, eso es, ¿no? O similar. Un coche loco de esto, de amortiguaciones exageradas. Muy bueno. Venga, hombre, déjate de rollo. He usado el Subaru. Suba. Bueno, vale. Que sí, que yo no quiero eso. Déjame en paz. Macho, es que vaya de letra. Luego no puedo yo escribir tanto porque no me da la gana. Del 16. A ver qué pongo yo en la descripción. Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿De quién es? Ya estamos. A que no lo tiene nadie. A que lo han... A que lo han eliminado ya. Yo creo que esto es de Guasnío. O de Burundi o algo de eso, pero... Venga. Vosotros cortáis si queréis y luego lo pongo en la descripción del canal. Estos son cosas típicas mías. Venga, vete para acá. Es que también así veo si tengo dos o tres tuneos de uno, pues le quito uno o dos y voy haciendo hueco, que luego me quedo sin tuneo. Sin hueco para los tuneos. Taller. ¿Cómo es? Sí, que ya no acuerdo. Ah, tengo dos tuneos, ¿veis? Ah, pero uno es el 1900. Ah, de Sign Up. Vale. Y otro en 800 de. Pues este sí.
Si sobrevivo, lo que pasa es que no lo tengo puesto como favorito. Cine app. Encuentra nuevos tuneos. A escribir. Aquí. Busquemos. Nombre. Nombre. Qué mal me va el mando, Claro que es el que más me ha aguantado. Me está aguantando todavía, porque voy a usarle a no ser que reviente. Ahí está. 844 887. Que ya sabéis que en la descripción está. Y muchas gracias, SignUp. Voy a tener que ponerle en favorito. A ver, ¿puedo poner en favorito? O tuneador. Dato del creador. Dato del creador, a ver. Seguir al creador. Vale. Este de. ¿Cómo? No ponía What News. Me sale solamente los que sigo, ¿no? No tienes aquí uno. Sí, eso es de los míos. Vale, que me he liado, What News, vale, ya está. Bien, pues chicos, muchísimas gracias por verme. Cuidado mucho y saludetes.